Reprenem, doncs, la, si us sembla, reprenem la sessió. I ja hem pogut fer aquesta pausa, que sempre s'agraeix a un cafetó. Uh, bé, en primer, en primer lloc, voldria agrair a l'Observatori per haver-nos haver convidat a la Direcció General d'Atenció a la Infància a compartir aquestes jornades, que, de fet, que aprenent molt, estan interessant moltíssim. Ahir, en la presentació, uh, ja va comentar la directora del Centre d'Estudis que eh, ens quedaven moltes coses per fer, però també que havíem de pensar que havíem fet un gran camí. Eh, jo em vaig incorporar a infància l'any 94 i quan ara miro enrere penso que hi ha hagut un canvi a tot nivell legislatiu, cultural, social i que també des de l'administració hem fet un gran canvi. És a dir, que el nostre funcionament no té res a veure ara amb l'any 94. És veritat que ens queda molt per fer, que no hem acabat, però que eh, hem anat evolucionant molt. Des de la Direcció General, com sabeu, tenim com a encàrrec la protecció dels nens, les nenes i els adolescents, que són víctimes de qualsevol tipus de desprotecció i de violència i que estan en situació de desemparament. Sempre tenint en compte o pivotant en l'interès superior del menor. Interès superior, que és un concepte, els juristes que hi ha per aquí ho sabran, un concepte jurídic diem, indeterminat i que ha evolucionat. És a dir, teníem una visió de l'interès superior del menor molt centrat amb la visió adulta, és a dir, què pensa l'adult, què és el seu interès superior, i actualment, com sabeu, aquest ja no és el punt de vista, sinó que és la participació activa de l'infant o de l'adolescent en el seu propi procés de decisió, procés vital de, 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 la, de prendre les seves pròpies decisions. Per tant, aquí hi ha hagut també un canvi. I aquest interès superior del menor, sovint l'hem de tenir en compte els drets de les dones víctimes. I no sempre aquesta dicotomia de respectar, tenir en compte la perspectiva de gènere, el dret de les dones víctimes i preservar la integritat física emocional del menor és fàcil. Bé, no em vull allargar, passo a presentar eh, els membres de la taula, que en saben molt més. a la meva dreta està Maria Auxiliadora Díaz Velázquez, Eh, és magistrada del, Juz de número, del juzgado de violència número 2 de Las Palmas, miembro del grupo de expertos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Su intervención estará acerca de las medidas de protección de los menores que son víctimas de violencia de género. Fundamentalmente se referirá a aspectos tanto de carácter penal como de, como de carácter civil. Entre ellas la Ley de enjuiciamiento criminal, la Ley 8.21 de protección integral a la infancia y la adolescencia en frente de la violencia y la Ley 10/22 de garantía integral de la libertad sexual. También me acompaña Ana Jiménez Costa, es profesora de Derecho Civil de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rovira i Virgili, desde el año 2000 ha participado en 16 proyectos de recerca entre elles ha dirigit el projecte de recerca de l'Observatori Català de la Justícia en violència masclista, obligacions derivades de la violència institucional a l'àmbit judicial, que presentaran aquesta jornada. És autora de més de 50 publicacions científiques en matèria de dret civil i ha participat com a ponent a més de 40 jornades, congressos nacionals i internacionals i ha realitzat estades de recerca a les universitats del Trinity College i Oxford abordarà la seva intervenció, la protecció civil de les persones menors que pateixen episodis de violència de gènere, fent una especial referència a com afecta l'existència d'aquesta violència a la potestat i la responsabilitat parental. També ens acompanya Anna Usson Arroyo, és fiscal coordinadora de la Fiscalia Provincial de Girona, des d'on dirigeix la secció civil, així com la fiscal delegada de la Secció de Violència sobre la dona, de la Fiscalia Provincial de Girona, des d'on assumeix la coordinació de la secció de violència domèstica. Ens explicarà els criteris de Fiscalia a l'hora d'informar sobre les mesures civils de protecció dels menors, tant en l'àmbit civil com en el marc de les ordres de protecció, sobretot en allò relatiu al règim de visites. I, finalment, ens acompanya també Nati Veraguas Aguilera, que és llicenciada en dret, ha exercit com a advocada i també com a educadora social, com a educadora social, és experta en violències masclistes i assessora en polítiques públiques. Ha participat en la modificació de la Llei 5/2008 del dret a les dones a erradicar la violència masclista. És fundadora i directora de l'entitat Dones amb Empenta, entitat que compta amb 27 anys de trajectòria en l'abordatge de les violències masclistes i en la intervenció social en perspectiva de gènere. Aquesta entitat gestiona diversos serveis de la xarxa pública de violències masclistes, com CIES i CIATS, i diferents programes per a dones, joves i famílies. Ens compartirà avui una aproximació als impactes i efectes d'aquestes mesures de protecció en la vida i l'experiència de víctimes de violències masclistes arran de la seva trajectòria en els serveis que hi acompanyen. Bé, sense res més, doncs passo la paraula a Auxiliadora Díaz. Ah, ¿A sí? ¿A mí no? A ver, ahora sí. Bueno, pues nada, en primer lugar, darle las gracias a la directora por permitirme estar aquí. Y nada, voy a tratar de las medidas de protección respecto de los menores que son víctimas de la violencia de género. ¿no? Durante muchísimo tiempo, todos hemos visto cómo los niños y niñas que se encuentran expuestos a la violencia de género eh, van, son totalmente invisibles a los ojos de nuestra sociedad. El número de mujeres que son víctimas de violencia de género aumentó en el año 2022, según el Instituto Nacional de Estadística, un 8.3% llegando a 32.644 mujeres. Los menores de edad víctimas de violencia de género también eh, supuso un incremento respecto de los mismos. En el 2022 se registraron 1.376 menores hijos que se encontraban eh, en guarda o en custodia y que convivían con la víctima en el momento de ocurrir los hechos. Cuando hablamos de los niños y niñas que, son, es que están expuestos a esa violencia de género, tenemos que diferenciar tres grandes bloques. Por un lado, los menores, es decir, niños y niñas, que en este momento se encuentran totalmente eh, dentro de ese ámbito de la violencia por haber vivido, por estar presenciando o estar sufriendo en el día de hoy la violencia de género. Por otro lado, tenemos que diferenciar también otro bloque, que son los menores huérfanos de la violencia de género, que son totalmente invisibles a los ojos de nuestra sociedad. No existen, o bueno, lo único que existe, y yo no sé si aquí, yo me imagino que aquí sí, un protocolo específico para cuando ocurre realmente el hecho de que el padre o la pareja de la madre mata a la madre y dónde dejamos a esos niños y niñas. Y en tercer lugar, la llamada o denominada violencia vicaria. Todos ellos, durante muchísimo tiempo, repito, la sociedad ha sido bastante tolerante con los actos de violencia hacia ellos y desde siempre hemos entendido que un buen padre puede ser. Eh, decir, perdón, un maltratador puede ser un buen padre. Nos hemos cuestionado y no nos hemos cuestionado como sociedad que efectivamente eso es totalmente incompatible. Y eso se observa claramente a través de las distintas resoluciones judiciales y a través de la tolerancia por parte de todos y todas respecto de esta violencia invisible y silenciosa. Los menores de edad víctima de violencia de género vemos claramente en el ámbito azul cómo son eh, los niños y niñas que viven expuestos a esa violencia, diferenciando según sean pareja de la, es decir hijos de la madre o hijos de la pareja que conviven en el mismo domicilio familiar. Los menores de edad víctima en relación con el género se observa claramente que son las niñas las que más sufren estos actos de violencia. Estas medidas de protección, la primera de ellas con carácter penal, todos sabemos que es la denominada orden de protección. No me voy a adentrar porque nada más que tengo 15 minutos, con respecto a esta orden de protección, todos sabemos que existen medidas de carácter penal y medidas de carácter civil. Repito, el legislador ya desde el año 2003 permitía la posibilidad incluso antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección Integral de la posibilidad de poder solicitar medidas de protección de carácter civil. Para lo cual es necesario, y todos lo sabemos, que tenemos un plazo como órgano jurisdiccional para poder resolverlo de 72 horas. En esas medidas civiles, eh, entre ellas teníamos lo que era la atribución de la Guardia y Custodia, el establecimiento o no de un régimen de visitas, igualmente la atribución o no de un domicilio familiar, y igualmente también el establecimiento de una pensión de alimentos, siempre y cuando que efectivamente no hubiese existido un procedimiento civil previo. Vale, esa es una de las cuestiones importantes. En relación con esto, tenemos que decir que eh, las medidas que se establecen en este artículo 544-TER de la Ley de Enjuiciamiento Criminal son medidas que únicamente iban a durar eh, el plazo de 30 días. Pasado ese plazo, caducaba, para lo cual era necesario que la víctima o su representante legal eh, iniciaran procedimiento civil ante los juzgados de violencia sobre la mujer. Como no podía ser de otra manera, siempre que hablamos de género, siempre que hablamos de progreso, siempre nos encontramos con muchísima resistencia. Una de ellas era precisamente pensar el por qué era necesario que un juzgado penal, ¿no? los juzgados penales que éramos nosotros, los de, los de instrucción que nos convertíamos en juzgados de violencia sobre la mujer, todo el mundo se echaba las manos en la cabeza a la hora de entender de que también pudiéramos llevar medidas de carácter civil. De tal manera que ahora estamos en territorio de nadie, porque los de instrucción dicen esto nada más que llevan dos artículos y los de familia dicen esto no tiene ni idea de familia. Es decir, estamos por lo tanto en medio tanto del ámbito penal como del ámbito civil, pero la realidad es que es necesario que este tipo de juzgados lleven la totalidad de las competencias que establece nuestro convenio de Estambul, no solamente todos aquellos actos de violencia contra la mujer, pero... En el ámbito de la pareja es pareja, sino extenderlo también a los otros rostros de la violencia. Estamos hablando de los delitos contra la libertad sexual, de los matrimonios forzados, de la mutilación genital femenina, de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Sean mayores o menores de edad lo que sean las víctimas. Yo creo que eso es uno de los grandes, eh, es una necesidad importante que nos queda todavía por adelantar. No me quiero meter en esto porque me apuro un poco por el tiempo. Vale. Entonces, en cuanto a estas especialidades, tenemos que decir que esta ley orgánica de, de protección integral también establece una serie de medidas de protección a favor de la víctima. La diferencia, y que a día de hoy, no sé si a ustedes se la habrán pedido, pero a mí no me piden eh, medidas de protección a la ley orgánica de protección integral. Vale. Por un lado, repito, tenemos la 544 ter de la ley de juiciamiento criminal, Pero tenemos, sé que no me quiere, y por otra parte tenemos las medidas de protección de la ley orgánica de protección integral, que a mí me gustaría hablar eh, de, de estas medidas. ¿Por qué? Porque no me las piden, no me las piden. Y además, una de las cuestiones muy importantes, y desde aquí solicito que me la pidan, porque tiene un margen de actuación y de protección mayor que las medidas del 544 TER. Todo el mundo dice, sí, sí, la orden de protección, vale, pero es que tenemos 72 horas para resolver y además tenemos un plazo para interponer lo que es la demanda civil. Por el contrario, no tenemos ningún plazo en las medidas que establece la Ley Orgánica de Protección Integral, en primer lugar. Y en segundo lugar, se extiende en cuanto a la legitimación para instar y para solicitarlo más allá de la víctima, de su representante legal y del Ministerio Fiscal. Es decir, los técnicos de la propia administración están legitimados para poder instar. A favor de las víctimas y de los niños y niñas, determinadas medidas de protección. Por un lado, en el artículo 61 dice que las medidas de protección y seguridad que están previstas en este capítulo serán compatibles con cualesquiera de las medidas cautelares y de aseguramiento que se puedan adoptar en los procesos civiles y penales. Yo, por ejemplo, lo aplico este artículo 61, señores, por ejemplo, en el quebrantamiento. Imagínate, hay un quebrantamiento. Y cuando hay un quebrantamiento que se quebranta, y tú imagínate que de repente no lo puedes meter en prisión por lo que sea, tú dices, bueno, ¿qué otra medida le puedo poner? Le puedo poner una medida conforme a este artículo 61 porque me dice cualquier tipo de, las medidas de protección eh, previstas en el presente capítulo son compatibles con cualesquiera de las medidas cautelares y de aseguramiento. Es decir, me permite la posibilidad de imponer ante un quebrantamiento. ¿Vale? La posibilidad de poner medidas de carácter tecnológico, lo que son las pulseras telemáticas, basándome en el 61 de la Ley Orgánica de Protección Integral. El legislador, ya desde el año 2003, decía que nosotros, los jueces y juezas, estábamos obligados a tener que llevar medidas de protección a favor de la víctima. Pero después te das cuenta, cuando miras lo, lo que son las estadísticas, con que eso no se cumple. Entonces el legislador ya en el año 2015 modifica la ley orgánica de protección integral y viene a decirnos que el juez competente deberá pronunciarse en todo caso sobre las medidas civiles de protección a estos menores. Tampoco le hacemos caso. Tampoco. Y eso lo observo claramente a través del número de resoluciones judiciales donde efectivamente pasamos por alto todas esas medidas de pronunciarnos de forma obligatoria. Es decir, si están acordadas esas medidas de carácter civil, debemos resolver también sobre esas medidas. Si bien no, a través de la orden de protección, podemos adoptar las medidas establecidas en la Ley Orgánica de Protección Integral. Por lo tanto, entre esas medidas todos sabemos que sería el alejamiento, entre otras de esas medidas importantes. En el artículo 64 habla de que el juez podrá ordenar la salida obligatoria del inculpado por violencia de género del domicilio en el que hubiese estado conviviendo y también la posibilidad, con carácter excepcional, de la permuta, del alquiler, de la vivienda familiar o de otro tipo de medidas de protección. También la prohibición de acercarse y de comunicarse. Eso es súper importante. Eh, podrá acordar también lo que les decía, la utilización de instrumentos con tecnología adecuada para verificar el, el inmediato incumplimiento y establecerá el juez medidas de distancia mínima entre el inculpado y lo que es la persona protegida. Esa medida de alejamiento se podrá acordar con independencia de que la persona afectada hubiese abandonado previamente el lugar. En definitiva, digo, son las mismas medidas que podemos establecer en esa orden de protección, pero repito, se establece un plazo mayor, porque no nos sujeta ningún tipo de plazo. El artículo 67 también habla de la suspensión del derecho a la tenencia, porte y uso de armas, y el artículo 69, maravilloso. Artículo 69, que pido a todos que también soliciten que en cada una de las medidas cautelares, si no se pone por parte del órgano jurisdiccional, ustedes como letrados, letrados o técnicos soliciten que, de conformidad con el artículo 69 de la Ley Orgánica de Protección Integral, las medidas civiles de protección que se acuerden bien sea un 544 bis, un 544 ter o cualquiera de las medidas de la ley orgánica, se mantengan con independencia de los recursos que se pueden interponer contra la presente resolución. Entonces tenemos distintos márgenes. Tenemos, repito, la orden de protección y tenemos las medidas de la ley orgánica de protección integral. Pero yo les digo, ¿qué pasa con, este? ¿Qué pasa con estas medidas? Que nosotros como sociedad, repito, somos tolerantes entendemos que un maltratador puede ser un buen padre y el hecho de que él atente contra la integridad física o bien contra el honor o bien contra la indemnidad eh, o libertad sexual o bien contra la, eh, el carácter eh, en definitiva eh, la, el ámbito psicológico de, de la mujer consideramos o la sociedad ha considerado durante muchísimo tiempo de que ese maltratador no le va a hacer nada a esos niños y que cuando ocurren los hechos como Bretón, como Tenerife, etcétera, son casos aislados porque es un loco o porque efectivamente se le ha ido la bola. ¿Vale? Nunca pensamos de que efectivamente se puede utilizar a esos menores eh, hacia la madre, que es la forma de mayor daño que se puede hacer, en definitiva, a una mujer. Repito, el legislador ha sido bastante claro. Y dice, como ustedes nos han enterado, señores, de que efectivamente los niños y niñas son víctimas directas del delito y que además, con independencia de que haya o no haya un acto de violencia directo hacia ello, es necesario adoptar medidas de protección y que el interés superior del menor no es el derecho al padre a relacionarse con su hijo, sino el derecho por el solo hecho de la paternidad, usted no tiene derecho a relacionarse con su hijo. El interés superior del menor no es... ¿Qué juez te tocó? ¿El del 1 o el del 2? No, ese no es el interés superior del menor. El interés superior del menor no es el derecho a la paternidad por sí sola biológica. El derecho al interés del menor, según establece la normativa internacional, es el derecho a que ese menor viva libre en todo espacio de violencia. Y por lo tanto, se tiene que proceder a adoptar de oficio. Y gracias a Dios que el legislador nos ha permitido a nosotros de oficio, sin necesidad de que las acusaciones y que los letrados no lo pidan, adoptar medidas de carácter eh, de protección. Repito, en el 2003 nos lo dice. Posteriormente modifica el artículo 48 del Código Penal que habla del carácter obligatorio de que cuando se establezca una prohibición de aproximación o cualquier tipo de actuación hacia un menor se deje sin efecto la visita, cosa que tampoco hacíamos o mirábamos a otro lado. Estoy hablando como sociedad. En tercer lugar, el legislador dice, oiga, el juez deberá pronunciarse en todo caso. Tampoco hicimos caso como sociedad. Entonces el legislador dice, bueno, pues ya no me queda más. Voy a aplicar a ver si se enteran. ¿no? Y empiezan a adoptar medidas de protección a favor de los niños a través de un artículo que yo le digo el quinqui, que es el 544 quinquies de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No lo aplica ni Dios lo aplica. Y bueno, yo lo aplico, pero también les puedo decir que antes de la entrada en vigor de la ley 8 barra 2021, soy la jueza que más revocaciones tiene, no, no ya de España, sino yo creo que ya de Europa. ¿no? Es decir, todo quinquies que llevo a a mi audiencia provincial. Iba revocado. Y yo digo, bueno, pues yo sigo aplicando el 544 quinqués Es decir, ¿por qué sigo aplicando el 544-Quinquies? Porque es una medida en la que es mejor que el 544-TER. cuando lo aplico, señores? Aplico el 544-Quinquies porque el 544-TER solamente es cuando no hayan medidas civiles de protección acordadas. Si ya proviene, imagínate tú, de una guardia y custodia compartida donde hay un acto de violencia, aplico el 544 quinques porque da igual la situación en la que te encuentres y te permite la posibilidad de llevar a cabo la suspensión del régimen de visitas, la suspensión de eh, la guarda, de la custodia, de la tutela e igualmente de tener en cuenta medidas de protección eh, y en definitiva eh, adoptarlas sin edie incluso aunque el procedimiento penal haya cesado. Yo generalmente lo que establezco es un plazo de dos meses porque me permite la ley y puedo poner hasta tres, dependiendo del caso, porque no establece ningún tipo de límite. Se puede acordar de oficio, sin necesidad de que nadie me lo pida. Se puede establecer sin edie y en cualquier momento del procedimiento y deriva más allá del procedimiento. Bueno, pues este, este, eh, esta consideración de que esos niños y niñas son víctimas directas del delito, repito, proviene de un hartazgo por parte del legislador de entender de que son totalmente invisibles a los ojos de nuestra sociedad. Y ya por último, en relación con esos datos, ya lo establecimos, lo de la eh, normativa internacional, los diferentes... Eh, en definitiva, normativa. Esto no es algo, un capricho del legislador. Esto lo dice ya el artículo 3 del Tratado de Lisboa, lo dice el 24.2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Se establece como uno de los objetivos de la Agenda 2030 en su objetivo 16, promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. No nos podemos olvidar aquí del Convenio de Estambul, ¿verdad? Donde el Consejo de Europa, bueno, lo primero que me llama la atención es que fue en Estambul donde se vino a firmar el mayor tratado importante en materia de protección de derechos de las mujeres, ¿no? Donde allí se ejecutan a las mujeres, hay mutilación genital femenina, hay pues de todo, atentados contra la mujer. De ahí que Erdogan haya salido corriendo y ya no haya cesado en cuanto a estar en ese convenio de Estambul. En el artículo 26 habla de que las partes adoptarán medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que en la oferta de servicios de protección y apoyo a las víctimas se tengan en cuenta adecuadamente los derechos y necesidades de los niños. El artículo 31 nos obliga también a nosotros como jueces la obligatoriedad de que las partes tendrán que adoptar medidas legislativas necesarias y aquí nos habla en su apartado segundo de la necesidad de que las partes tomarán medidas legislativas u otras necesarias para que el ejercicio de ningún derecho de visita o custodia ponga en peligro los derechos y la seguridad de la víctima y de los niños. Importante. Todo esto se lo debemos a una señora, una señora que se llama Ángeles González Carreño. España empieza a despertar de todo esto como consecuencia del gran atropello que se realizó a esta señora allá en el año 1900 no, eh, perdón, en el año 2000 creo que fue, perdón, sí, en el año 2000. Donde eh, empezó a interponer más de 50 denuncias porque decía que ese señor con el que estaba, que era su marido, pues iba a matar a su hija. ¿no? Nadie le hizo caso, se estableció una orden de alejamiento tanto respecto de ella como con respecto de la niña, y ocurre que cuando se recurre por parte del señor, la Audiencia Provincial de Madrid vino a establecer de que era necesario el mantenimiento y el restablecimiento de la relación paterno-filial entre madre, padre e hija eso dio lugar a que se llevara a cabo un seguimiento por parte de los distintos asuntos sociales y eso terminaría al final en que ella solicitaría eh, como consecuencia de que él no le daba la pensión de alimentos correspondiente dio lugar a una modificación de medidas y en esa modificación de medidas solicitó ella lo que es la atribución del domicilio familiar. Solicita la atribución del domicilio familiar y en el siguiente fin de semana este señor mata a su hija y se suicida. Empieza a ir a los distintos tribunales ordinarios españoles donde se le deniega todo tipo de cuestión. Tuvo que ir a acudir en último término al Comité para la Eliminación de toda la Forma de Discriminación, donde vino a tirarnos de las orejas a nosotros, a los españoles, y dio lugar a que ya en el año 2015... Eh, pues empezasen a haber modificaciones legislativas como consecuencia de la misma. Ya voy. Bueno, eh, por lo tanto, en definitiva, tenemos medidas de protección, repito, conforme al 544 ter, medidas de protección más amplias conforme a la Ley Orgánica de Protección Integral. No nos olvidemos del 544 quinques. Todo ello en el marco del procedimiento penal. Y por último, ya el legislador, repito, harto, viene a incorporar en la Ley 8/2021 la obligatoria de obligatoriedad de suspensión del régimen de visitas cuando el menor Haya vivido, presenciado o sufrido un acto de violencia. En su apartado segundo, y ya termino, viene a decir que excepcionalmente se podrán establecer la visita. Y yo lo único que digo es que todavía hay resistencia y todavía quieren aplicar la excepcionalidad como regla general y la regla general como excepcionalidad. Es decir, que se sigan estableciendo visitas y solo excepcionalmente se suspendan. Eso supone una tolerancia total a que esos niños y niñas sigan viviendo en esa vida de violencia. Gracias. Paso, paso la palabra, a don Ana Jiménez Costa. Eh, bueno, primero de todo quiero dar las gracias al Observatorio por la posibilidad de participar en estas jornadas y sin perder ya más tiempo eh, empiezo. Agradezco de todas maneras que mi, mi ponente, la, pre, la ponente previa realmente ya evaluó algunas de las cuestiones que pensaba tratar y por lo tanto me va a permitir pasar con, por, con rapidez por algunas de ellas. Yo empiezo por proyectar esta foto que de hecho es la que utilizamos en la investigación que yo coordiné que de un grupo de profesores multidisciplinar con profesionales que eh, versaba precisamente sobre las medidas civiles de protección de los y las menores en, en situaciones o episodios de violencia de género y es muy gráfica porque realmente eh, yo siempre digo que las medidas civiles son la hermana pequeña y ahora por lo menos es hermana antes era simplemente no existía de la orden de protección y en general de toda la violencia de género ya se han dado mucho esos datos previos, yo solo voy a dar uno en concreto y es justo el del año pasado. Año completo 2022, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Con orden de protección se adoptan 739 medidas penales. 43 civiles. Eso nos demuestra, desde luego, que la medida civil es la hermana pequeña o pequeñísima y, sobre todo, y lo que es más grave, es que es estas medidas, fundamentalmente las de las medidas civiles, las que pueden realmente proteger a los menores y las menores. Son estas las, más, eh, las que más les protegen. Yo siempre recuerdo una frase de un hijo de feminicidio que en una de las entrevistas que concedió a través de la Fundación Soledad Cazorla dijo, la violencia de género para mi madre acabó el día del minuto de silencio, pero para los hijos e hijas continúa a partir de ese momento y de hecho se agrava. Y efectivamente ese es el problema. Yo creo que ahí es donde la actuación del ámbito civil es donde debe, debemos, bueno, yo siempre aquí, claro, abordo porque este es mi mundo, pero realmente creo que debemos insistir en la importancia. Entonces, sin, re, sin volver a repetir datos que, que ya ha comentado la ponente anterior, yo me voy a centrar fundamentalmente en cómo afectan. Estas medidas de protección en la relación paterno-filial, que es realmente la que pone en muchas ocasiones a esos menores en esa situación de riesgo añadida. Me voy a fijar en tres puntos que se dan en esta relación. Primero, lo que es la titularidad, la, el ejercicio a través de la guarda y custodia y luego el régimen de visitas. Sobre el tema de, de la privación de, de, la, de, la, de, la, de la patria potestad en terminología de Código Civil Español o de la potestad parental en el ámbito del Código Civil catalán, se regula la posibilidad de privar siempre que haya una, un, un incumplimiento de los deberes de manera grave y reiterada. Bueno, esto ya lo sabemos, pero ¿por qué no se aplica? Esta medida prácticamente no se aplica. Volviendo al dato, el año pasado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña concedió seis. Es decir, es una medida prácticamente inexistente. Y si esto lo trasladamos a los juzgados, pues muy parecido. En Barcelona hubo 30 y algo, pero es que en Tarragona hubo 10, en Girona hubo 6, en Lerida 4. Nada. Bien, ¿por qué? Bueno, porque. En la línea de lo que se venía comentando, no se está haciendo una correcta interpretación de lo que es el interés superior del menor. Ayer al magistrado Carlos Alfaro le preguntaron ¿no? que había una colisión de derechos en, en la... Porque de hecho se habla de potestad y no de derecho, precisamente porque hay una relación efectivamente de derechos y deberes en ambas partes. Pero claro, cuando tenemos a un progenitor maltratador frente a un menor víctima, es que ya no hay colisión, es que ya no estamos en plano de igualdad. Y es más... Aparte de la interpretación que ya nos ha dicho la ponente anterior sobre el interés superior del menor, en la doctrina científica se está viendo ahora, y sobre todo en el ámbito internacional, una interpretación que seguramente se hizo mal también en la traducción al castellano del inglés. Y es que el interés superior del menor, en realidad se eligió esta expresión, pero en realidad lo que hay que buscar es el interés más beneficioso para el menor. Y por lo tanto habrá que hacer una interpretación en positivo y no en negativo. Y con esto que quiero decir, no se trata de saber si va a dañar o va a perjudicar, sino mantengamos eso si realmente esa relación paterno-filial le va a aportar que aporta en positivo, no que no dañe en negativo. Y esto es lo que nos tendría que llevar a utilizar realmente esta medida que no se está utilizando. Hay un, es verdad que es una medida que en principio es definitiva, aunque siempre cabe la recuperación y de hecho en ambos artículos está prevista. Añadir además, porque el Código Civil catalán en este sentido sí que la última reforma se ha hecho, que además se recoge también que las relaciones personales con otros posibles familiares también queden suspendidas en casos de violencia doméstica y de género. Y eso es importante porque a veces es verdad que hay derecho por parte de la familia del agresor, pero la práctica nos demuestra que a veces esas relaciones a través de familiares de la, del, del agresor posibilita o bien una versión diferente o bien incluso acceder a ver al propio agresor, es decir, se está factuando un fraude. Eh, además del ámbito civil, no nos olvidemos también el ámbito penal. Es que en el ámbito penal esta medida ya existe. Existe como pena principal en tres artículos, no voy a perder el tiempo porque ahí los tienen ustedes eh, traspuestos, y además como pena accesoria. Por lo tanto, ¿por qué no se utiliza? Pero es que además, por si no fuera poco, fuera de estos supuestos concretos, es que está recogido como pena principal o como pena accesoria, ya el Tribunal Supremo dijo que cuando el artículo 170 del Código Civil Español habla de privación de la patria, potestad dice que puede hacerse en causa criminal o matrimonial. Por lo tanto, también en un proceso penal, aun cuando no esté previsto específicamente como pena, se puede, siempre que se motive y siempre que haya efectivamente relación entre la causa que se juzga penal y la, la necesidad de la suspensión, esta idea. Por lo tanto, todavía entendemos menos por qué esto no se aplica en la práctica. No me entiende efectivamente en, en cuestiones teóricas, pero sí que es cierto que la diferencia entre la penal es que como... Todas las penas tiene una limitación temporal y aquí sí que la práctica en ese estudio que comenté que hicimos nos demostró que aquí a veces se comete un error y es se utiliza poco y además a veces cuando se utiliza no se tiene en cuenta cuál es la edad de los menores víctimas. ¿A qué me refiero? Pues a que se utiliza a veces o bien la pena directa o bien cuando se añade como accesoria, no se tiene en cuenta que si a lo mejor el menor tiene 3, 4 años y la pena que se establece de prisión vale, es de 10, cuando salga recuperará la titularidad. Cosa que si se va por la vía civil no, porque para eso se necesita una sentencia judicial de recuperación. Pero la vía penal es temporal automática. Entonces, cuidado con ese tema. Hubo una sentencia aquí en Lérida. Cuatro hijos menores, dos, cuatro, seis y ocho. En ese caso sí que se adopta por parte del tribunal una, eh, sus, eh, una inhabilitación de la patria potestad pero cuando sale trece años después, a los dos pequeños recupera, y además no solo después de haber sido quien asesinó a la madre, sino además después de no haber tenido ninguna relación con ellos en los últimos trece años, lo cual no tiene sentido. No voy a insistir, sobre todo porque han sido magníficas las ponencias de esta mañana sobre la importancia, efectivamente, ya y el reconocimiento de la violencia psicológica. Ya nos han dicho ¿no? cómo influye, pero lo que está costando que eso llegue a los juzgados. Es decir, a veces, cuando se toman en cuenta estas medidas, es porque ha habido una violencia física, pero raramente se tiene en cuenta la violencia psicológica. Y por supuesto, recordar que ya lo ha dicho la ponente anterior, que, el, que evidentemente el juez penal debido puede efectivamente no alegar siempre que se le haya, se haya practicado prueba y haya. Evidencias suficientes adoptar estas medidas. ¿Cuál es, sin embargo, la tendencia? Y esto se ratifica además mucho por la sala de lo penal del Tribunal Supremo. No, esto ya se decidirá en el civil. ¿no? El tema de la patria potesta es como que es muy ajeno al ámbito penal. No, no es ajeno, está previsto, por lo tanto, tengámoslo en cuenta. En la orden de protección, ya lo han comentado, yo fijaros que de hecho no he transcrito ni el 544, ni el 10, ni el 1000, ni el 15, porque efectivamente creo que esos tienen ese problema de la limitación temporal. Y además aquí otra cuestión que se manifestaba mucho en la práctica por los órganos judiciales. Bueno, nosotros no adoptamos estas medidas porque, a ver, son medidas provisionales, son 30 más 30 pero qué desconocimiento de la realidad o qué no querer ver la realidad. ¿De verdad alguien cree que en 30 más 30, en 60 días, esas medidas se han vuelto a ver por algún juzgado? Por lo tanto, no son provisionales. A ver, teóricamente y de naturaleza jurídica lo son, pero en la realidad no existe esa provisionalidad. Y además, si son tan provisionales, pues protejamos al menor, adoptémoslas y ya lo volverán a solventar en 60 días. Pero es que esos 60 días no se producen. Yo volveré a insistir, me ha, hecho, me ha hecho ilusión poder ver que las... Todos hemos puesto la negreta en lo mismo, ¿no? En todo caso, es decir, en todo caso, y esto no se está haciendo, los jueces no están aplicando las medidas civiles de oficio en todo caso. Y yo aquí también interpelo sobre todo a todos los que estáis en esos puestos de órganos judiciales decisorios. ¿Por qué se ha establecido, si la ley no lo dice, la creencia de que no cabe una orden de protección solo con medidas civiles? ¿Por qué solo se dan como acompañamiento a las penales? Aquí tenemos dos víctimas que tenemos que separar: la víctima mujer y la víctima hijos e hijas. Y luego, además, no olvidemos: el juzgado debido está asumiendo funciones civiles y, por lo tanto, seguramente, ¿eh? y ahí. Es una opinión, ya digo, personal, basada científicamente y compartida con otros colegas. Pero seguramente el, la visión del juzgador también ha de ser algo más rebajada. No es lo mismo imponer una pena, no es lo mismo la taxatividad del penal que... La visión con la que se juzga un civil. A lo mejor no hay indicio fundado, no hay prueba para, a lo mejor, una medida penal, que a lo mejor lleva efectivamente, pues no sé, una privación de libertad, pero sí para una suspensión de, de una relación paterno-filial. Por lo tanto, en este sentido, yo creo que pesa mucho todavía ese carácter penalista de los vidos que han asumido esas funciones civiles, pero yo creo que de manera tímida. Bien. En la práctica, lo que decía, nos demuestra que la orden de protección no adopta estas medidas. Se dice fundamentalmente que es porque son 72 horas, no hay tiempo suficiente, no hay prueba, no hay. Pero bueno, la violencia psicológica prácticamente jamás es eh, causa suficiente, aunque quede claramente probada, para adoptar esta medida. Y como mucho se da en casos realmente graves y siempre cuando hay violencia directa. Es decir, no hemos encontrado ningún caso en que se inviolecta. Entender por violencia directa cuando ha sufrido un maltrato físico directo el menor, se le dan esta orden. Bien, pasamos luego ya, vamos a mantener, porque la práctica nos dice que se mantiene la titularidad, siguen manteniendo la potestad parental o la patria potestad, y nos encontramos entonces que cómo la vamos a ejercitar. Guarda y custodia. Aquí lo mismo, ambos artículos lo regulan y aquí ha habido un cambio, todos lo conocemos, ¿no? Antes se exigía sentencia firme, ahora basta con que se haya iniciado un proceso penal, este es un dato objetivo, es decir, desde que haya denuncia querella o atestado judicial, un segundo momento es, aquí ya entra valoración judicial, desde que haya indicios fundamentados de que se han cometido actos de violencia de género o violencia doméstica. Y en el Código Civil Catalán, no en el Código Civil Español, se recoge que cuando también esté en situación de prisión, e incluso se extiende, se prolonga, hasta que se extinga la responsabilidad parental. Yo aquí eh, animo al legislador español a incluir también este cambio. Yo recuerdo, y es de las veces que a mí me ha superado psicológicamente haciendo una investigación científica, Científica académica a una abuela relatar, y no hace tanto, hace ocho años, cómo tenía que llevar a sus nietos que tenía la tutela a visitar al padre que había sido el asesino de la madre a la cárcel. Claro, casos como estos realmente eh, el sentido común hace que, 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 que normas tengan que ser así de claras y por lo tanto no podemos dejar que, que estoy segura, ¿eh? que habrá, la mayoría de los jueces no adoptarían, pero seamos claros, pongámoslo como en el Código Civil catalán, o sea, si está en prisión no hay excepción a esta opción. También lo recoge evidentemente la posibilidad de la orden de protección. Eh, en la práctica, ¿qué ocurre? Bueno, pues en la práctica yo me encontré, sobre todo cuando hablaba con servicios sociales, que continuamente me decían que había custodias compartidas. Y decía, no puede ser, es el imperativo de la ley, pero ¿cómo van a saltarse los jueces el artículo? Pues es que aquí el artículo no es interpretativo. Bueno, claro, no es interpretativo cuando dice que hay un procedimiento inici penal iniciado, porque eso es un dato objetivo. Pero claro, cuando tiene que valorar los indicios. Ahí entra la valoración judicial. Entonces, muchas veces consideran que no hay indicios suficientes, por lo tanto, cae el supuesto del hecho de la norma, cae la consecuencia jurídica, damos custodias compartidas. Se están dando muchísimas custodias compartidas con, yo diría, más que evidencias e indicios fundamentados de violencia de género y violencia doméstica. La segunda, la he tachado, ya lo sé que ahora ya no hay dispensa de declarar, pero todos sabemos que muchas veces en la práctica la mujer, que ocurre? No me acuerdo, no sé, no declaro. Por lo tanto, acabamos igual con un sobreseguimiento. Y esto implica que automáticamente se nos olvida que existen hijos. Y entonces ya desaparecen, ya no los protegemos, ya se nos olvida que existen medidas para protegerlos. No, recordemos, y aquí interpelo al Ministerio Fiscal, a la Fiscalía. Ellos son los responsables, porque yo entiendo que muchas veces el abogado de la víctima se preocupa de la mujer fundamentalmente. Y los hijos no podemos sobrepon sobreponer a la mujer que ya es víctima, además el peso de que piense por ella y además piense la defensa que tiene como progenitora de esos menores. Pero sí que como Estado, la Fiscalía tiene la obligación de representarlos y para ello, sobre todo, pido medios. Ya lo hago yo. Porque realmente, y aquí sé que también hay una diferencia entre lo que es Barcelona y el resto de Cataluña, que es donde nosotros hicimos el estudio, no llegan. Es que es imposible, no defienden muchas veces. Ellos son conscientes. Yo recuerdo mm, eh, al fiscal en CAP, también de violencia de género en Tarragona, que decía yo tengo ocho fiscales, explícame cómo puedo mandar a uno a Terras del Ebre, vamos a ponernos ahí al final del mundo, en la Senia, a las diez, y luego a las diez y media está en un juicio en el Vendrell. O sea, es que materialmente es que ya es imposible. Entonces, ahí recordemos. Además, eh, se llegan a ver casos, que esto todavía es más flagrante, en los que, evidentemente, con supuestos de violencia leves, en que se llega a otorgar custodias exclusivas al padre. Porque se dice que, claro, la madre, ayer salía el término, ¿no?, eh, eh, tiene, mm, bueno, problemas parentales, ¿no? Se, realmente está perturbada, le ha afectado la violencia y, por lo tanto, no se puede hacer cargo. Entonces dices, bueno, pero es que la norma. No lo, no lo permite y dice: No, no, la norma no permite la compartida. Ya bueno, quien puede lo más o puede lo menos. O sea, es una cosa ya que, que te parece como de sentido común, pero las encuentras. O sea, no me estoy inventando, son sentencias reales. Y luego aquí sí que llamar la atención. El artículo 92.8 del Código Civil Español prevé la posibilidad de excepcionalmente conceder la guarda compartida. Esto no lo hace el catalán. Por lo tanto, yo aquí también abogo al legislador español a que esto es una opción de política legislativa. O sea, aquí no es que no confíe en que la autoridad judicial no lo haga bien, que vamos a confiar en que lo hará, pero es que creo que no se le ha de permitir. O sea, si hay acreditada una violencia de género, violencia doméstica, no hay excepción de una guarda compartida o no debería haber. Bien, régimen de visitas. Ya ha comentado la ponente anterior, pero aquí voy a hacer un análisis, si queréis, más, más académico del término. Ya sabemos lo que pasaba antes. Antes se decía que se podían conceder siempre que se considerara que era lo adecuado. ¿Qué pasaba en la realidad? automatismo, se concedían. Precisamente como era titular de la patria potestad o de la potestad parental, pero no tenía la guarda, hombre, pues que tenga algún tipo de relación. Y entonces, por lo tanto, lo automático es concedámoslas. Ante esta situación, que aquí lo digo, solo en los casos en que realmente era una violencia muy grave, episodios muy graves y con graves consecuencias para el menor claramente acreditadas, era cuando no se adoptaban. En la mayoría de los casos se continuaba dando las visitas. Ante esta situación, el legislador efectivamente optó por hacer un cambio legislativo. Aquí sé que quiero hacer dos comentarios. No solo es que además se estaban dando las visitas, sino que yo recuerdo que en este proyecto la abogacía, y cuando digo la abogacía quiero hablar en general, abogados y abogados, que trabajaban hace tiempo en turnos de oficio de violencia de género nos decía no es que se concedan visitas es que se conceden guardas compartidas encubiertas es decir en realidad lo que se hacía es no aplico el artículo anterior porque hay una evidencia clara de que hay violencia de género o incluso hay un procedimiento penal iniciado y por lo tanto tengo que aplicar el artículo pero en realidad no doy la guarda compartida, pero le digo que puede ir lunes, miércoles y viernes a recoger al niño, los fines de semana alterna, los 15 días de vacaciones. Bueno, ¿y esto qué es? ¿visitas o está compartiendo la guarda? Bueno, pues esto ocurría. Y luego otra cosa que quiero poner de manifiesto, por eso con el asterisco, servicios sociales, todos los profesionales del ámbito psicosocial, eh, desde a veces no los valoramos. Y ellos, por ejemplo, se quejaban mucho en este sentido. A la hora de conceder visitas, ellos decían cuántas veces no se nos piden los informes. O, por ejemplo, eh, se han dado visi eh, eh, visitas eh, tuteladas o a través de puntos de encuentro, y a la hora de modificar esos regímenes no se nos pregunta, entonces, ¿para qué las tutelamos? Si precisamente será para hacer un informe y luego poder ayudar a la autoridad judicial. Entonces, en ese sentido, también romper una lanza a su favor. El cambio de paradigma ya lo hemos comentado. Se ha cambiado en los dos códigos, tanto el Código Civil Español como el Catalán, y hoy se impone, en principio, la idea de que no se puedan conceder visitas. Y en cambio, la excepción, y por lo tanto, siempre motivado y siempre que se acredite que es lo mejor para el interés superior del menor, será entonces concederlas. En este sentido, una valoración muy rápida, porque además se me agota el tiempo. Uno, cuando hay indicios fundamentados. Aquí ya hemos conseguido una cosa, que es adelantar la protección del menor. Si ya no tenemos que esperar a que se inicie el procedimiento, ayer se dijo, y todos lo sabemos, se ha acreditado por miles de estadísticas, ¿dónde sube el riesgo? en el momento en que se produce la denuncia, en el momento en que se produce la, or la orden, en el momento en que hay demanda de separación o divorcio. Por lo tanto, no podemos esperar. Tenemos en ese momento ya que permitir que deje de haber esa comunicación. Pero luego, además, fijaros que aquí, y esto lo hace eh, efectivamente otra vez el legislador catalán, dice que cuando el agresor esté en prisión o mientras no se extinga. Por lo tanto, vuelve a extender longitudinalmente ¿no? el periodo temporal durante el cual no debe haber visitas. Si excepcionalmente se pueden conceder, por lo tanto, todos esos recursos ¿no? que planteó Vox ante el Tribunal Constitucional de es que estamos yendo en contra de la Constitución porque estamos privando a las autoridades judiciales la posibilidad de valorar, no, perdón, lea usted el artículo completo, el párrafo cuarto y el quinto. Y en el quinto dice que excepcionalmente, si ellos consideran, pero... Esta norma, yo soy muy partidaria como mi ponente anterior de esta norma, porque creo que va a suponer que la autoridad judicial realmente pierda el automatismo, tenga que mirar el caso, tenga que valorar, tenga que considerar si realmente eso es lo más beneficioso para el menor y entonces lo motive. Así que bienvenida sea esta y por supuesto, evidentemente, que está avalada constitucionalmente. Ahora bien, cuidado, aquí sé que rompo en cambio una eh, salva a favor del legislador español y en cambio tiro de la oreja al legislador catalán que además como lo hago aquí, a ver si me escucha. Y es, si leemos el Código Civil catalán, cabe excepción cuando está en prisión. Si leemos, en cambio, el Código Civil catalán, si, eh, español, perdón, si está en prisión, no cabe excepción. Y yo creo que aquí también vuelvo y aquí me posiciono, porque la política legislativa debe ser no permitir la excepción si está en prisión. Creo que es lo suficientemente grave la situación como para, en este caso, no permitir la excepcionalidad. A valorar, en cambio, positivamente que se hayan incluido las comunicaciones, porque creo que eso va más allá de una simple palabra. Reconocer las comunicaciones, suspender las comunicaciones, además de la visita y la estancia, quiere decir que por fin reconocemos el maltrato psicológico, la violencia psicológica. Ya no solo tengo que acceder físicamente al niño, sino que a través de la comunicación con él también puedo seguir maltratándolo. Y evidentemente, por fin hemos superado en el ámbito catalán la, dis la distinción entre víctima directa e indirecta, que ya sé que... Jurisprudencialmente se había, ya se había superado, pero que todavía lo contenían las normas. Me quedo aquí porque me va a ser imposible abordar un poco todo lo de lo que venía a continuación, que eran un poco los alimentos, el tema de la vivienda y el tema del SAP. El SAP ayer quedó bastante acreditado, sobre las otras cuestiones, si quieren, en el debate podemos referirnos. Muchísimas gracias y perdón por la extensión. Vuelve. paso la palabra a Nauson. Muchas gracias. Eh, gracias a la organización. De antemano ya disculpas porque creo que voy a repetir un montón de cosas que se han dicho aquí, pero es que es inevitable. Entonces intentaré eh, acortar un montón el guión que tenía preparado. Eh, enfocar eh, mi intervención en, en lo que es la intervención del fiscal, los criterios eh, que tenemos marcados por la Fiscalía de, de Sala, de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de Madrid, eh, y, y hacer un poquito de repaso de toda la legislación, todas las reformas que han existido en materia de custodia y de, y de suspensión de visitas. ¿De acuerdo? Eh, eh, ya os digo, será eh, muy difícil que no pueda reiterar muchas de las cosas que, que se han dicho aquí, pero bueno, como creo que son importantes también, pues, pues aquí nos quedarán más, más fijas a todos. Ya sabéis que ha habido importantísimas eh, reformas en materia de eh, violencia sobre la mujer, eh, tanto en materia penal como en materia eh, civil, eh, relacionado fundamentalmente con el régimen de visitas y todo en el contexto de la orden de protección y en el contexto del procedimiento civil. Yo haré eh, mención, como se ha hecho también por parte de, de Ana, del Código Civil Común y del Código Civil Catalán, que es el que estamos aplicando aquí en, en Cataluña. Tenemos la ley orgánica 821 de 4 de junio, la ley ordinaria 821 de 2 de junio, el decreto ley 2621 que modificó, como sabéis, todos el 233-11 del Código Civil catalán. Y tenemos las reformas que ha habido, y cojo el hilo de lo que han dicho eh, tanto la magistrada eh, auxiliadora como Ana sobre el tema de, de la ley orgánica 1-2004, tan olvidada, pero tan importante, porque ha habido importantes modificaciones en los artículos eh, 65-66. En realidad, las la regulaciones, artículos 62 al 66, que nos permiten establecer, como decía Auxiliadora, pues, todas estas medidas de protección, pero que es verdad que muy pocas veces eh, alegamos, eh, tanto informes como se recogen en sentencia, estos, estos importantes artículos 62 y 66, que es un poquito pues, una recopilación de todas las medidas de protección penal y civil que se pueden otorgar en el ámbito de la violencia eh, de género. Eh, el Ministerio Fiscal... Eh, como sabéis, pues, eh, además del principio de unidad de actuación, tiene el principio de jerarquía. Y entonces, bueno, pues se trata de que, para que no haya eh, criterios dispares, exista una unidad de actuación que, más o menos todos, lógicamente es muy difícil porque cada caso es cada caso, pero tengamos unos criterios eh, uniformes que orienten nuestra actuación día a día en el procedimiento penal y en el procedimiento civil. En materia de violencia de género y a raíz de esas importantes reformas que os he comentado, la ley orgánica 821, la ordinaria eh, 821, eh, se nos eh, facilitaron, se nos eh, impartieron una nota de servicio, la nota de servicio 1 del 21 de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de Madrid y un oficio de la fiscal de sala de 10 de enero de este mismo año. Aquí se nos han dado unas pautas de actuación. Eh, se ha hecho referencia antes la dificultad que supone a lo mejor en provincias grandes como es Barcelona para, para trabajar y conocer cada caso concreto. En Gerona, yo vengo de Gerona, es muy fácil porque en Gerona además yo asumo un juzgado de instrucción en exclusiva. Eh, yo cuando voy a un procedimiento civil eh, conozco todo el contexto, conozco el procedimiento penal previo, conozco qué ha pasado, si se ha concedido orden, si no, si no se ha dado, porque no se ha dado. Me es mucho más fácil eh, trabajar con todo este conocimiento y ya no por leer el papel, sino por haberlo vivido, no en primera persona, porque porque esa dedicación exclusiva me lo permite. Pero sé que los compañeros que no tienen esta posibilidad, pues les resulta más difícil este conocer, ¿no? este contexto, este conocimiento global de la situación que luego nos ayude, pues a la hora de pronunciarnos en un procedimiento penal sobre si eh, pedimos una no orden de protección, en un procedimiento civil sobre las medidas civiles a adoptar. El caso es que estas eh, reformas, todas estas reforma, reformas tan importantes, parten de una premisa y es que el, el hogar, el, 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 la vivienda familiar, el hogar familiar ha de ser un lugar de protección para todos, sobre todo para los niños, para los más pequeños. Entonces, si en un hogar no hay, eh, no hay respeto, en un hogar eh, hay violencia de género, hay eh, violencia doméstica, violencia familiar eso redunda en perjuicio del menor y por tanto la ley lo que ha hecho es establecer mecanismos para alejar al menor de ese peligro que supone un sitio que tendría que ser el lugar de más protección y de más comodidad para él. Parte todas las reformas de que para determinar eh, un régimen de custodia o un régimen de visitas en un procedimiento civil, lo primordial, se ha dicho aquí ya por activa y por pasiva, es el interés superior del menor. Eh, es lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de establecer medidas eh, penales o civiles. Pero la premisa es que eh, si hay violencia de género o hay violencia doméstica, eso ya de entrada es incompatible con el interés superior del menor y por tanto es incompatible con el ejercicio de una custodia. Eh, exclusiva o una custodia compartida y de ahí la reforma tan importante que ha existido eh, respecto de las custodias compartidas eh, y exclusivas para el progenitor maltratador que están absolutamente como se ha comentado aquí prohibidas. Por tanto, al final lo que ha hecho el legislador es partiendo de estas premisas, el hogar es el lugar de protección del menor si es eh, víctima directa o está expuesta a, a esa violencia porque eh, no solamente puede eh, eh, sufrir la violencia por ser un maltrato directo hacia él, sino por estar a esta situación de violencia, vamos a proteger al menor que no está protegido en este hogar. Y al final, lo que han hecho eh, el legislador, lo que ha hecho con las reformas, es limitar y mucho la discrecionalidad judicial, tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal. Se han marcado mucho las pautas y, y el juzgador y nosotros, pues, fiscales, abogados, todos los que estamos aquí, pues nos vemos muy limitados a la hora de solicitar en materia de violencia de género según qué eh, medidas. Se ha hablado y se ha dicho mucho, por tanto pasaré muy, muy rápidamente del artículo 544-TER eh, de la Ley de Enjuiciamiento eh, Criminal, que ha sufrido importantes reformas del des, desde el 2015. El, el artículo 544 TER es muy importante eh, en cuanto a las medidas civiles. Primero hablar de las medidas civiles porque es el primer cauce cuando hay un tema de violencia, cuando no hay medidas, eh, cuando eh, se produce este incidente en el ámbito eh, familiar y hay menores de, que conviven con la víctima. Es el 544 TER el primer cauce para establecer estas medidas civiles. Por tanto, es importante. Eh, valorar la situación con las precauciones que, 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 que la rapidez y, y la poca que, que tenemos en aquel momento nos, nos permiten. Con el actual artículo 544TER, que ha sido modificado, hay unas eh, importantísimas reformas. La regla general es que no se establecerán, eh, en el marco de 544TER, medidas civiles si ya estaban acordadas en, en vía civil. Si hay un procedimiento civil, en el 544 TER, no adoptaremos medidas civiles. Esta es la regla general. Pero hubo una importante modificación con la reforma de la ley del 2015. Y es que, como muy bien ha dicho auxiliadora, ahora la ley establece que si hay hijos, hijos menores que conviven con la víctima, el juez en todo caso, es decir, siempre... Tendrá que pronunciarse sobre la pertinencia de estas medidas civiles valorando el incidente de violencia que se ha producido. Antes del 2015, si había medidas civiles, el juez no podía entrar a valorar esas medidas, si eran pertinentes o no. Y vamos, si os acordáis, al 158 del Código Civil, que era un cajón desastre. Pero en el 544 TER, si había medidas civiles, antes del 2015 no podíamos tocarlas. En cambio, ahora, al amparo de este artículo, sin necesidad de irnos al Código Civil Común, al 158 de toda la vida, ahora sí, si hay un episodio de violencia de género, violencia familiar, sí que tenemos que ver, bueno, ha habido este episodio, este hijo tiene una custodia compartida o tiene unas visitas, vamos a ver si procede o no continuar con ello como hasta ahora se ha hecho. Por tanto, esta modificación del 2015 creo que es muy importante. Otra modificación importantísima, eh, y, y por eso estamos aquí con estas jornadas de protección del menor, es que antes de la ley eh, orgánica 821, que modifica el 544 TER, apartado 6 y 7, si os fijáis, en el 544 TER se decía que la orden de protección eh, se adoptará por el juez. Atendiendo la necesidad de protección integral e inmediata de la víctima. Punto. Ahí quedaba eh, el artículo antes de la reforma. A partir del 2021, 544 TER se amplía y dice: eh, el juez adoptará la orden atendiendo la necesidad de protección integral e inmediata de la víctima y en su caso, de las personas sometidas a su patria, potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento. Es decir, que introduce el párrafo sexto con esta reforma del 2021 la eh, extensión de la protección integral e inmediata de víctima e hijos menores que con ella convivan. La modificación también es el apartado 7, una importante modificación. Y la modificación fundamental, y ahí se nos dieron estos criterios orientadores en la nota de servicio 1.21, es que. Eh, ahora, eh, el 544 TER, en el marco de la orden de protección, a la hora de adoptar medidas civiles, solo nos va a permitir eh, regular, establecer un régimen de guarda y custodia, pero no de visitas. Eh, hasta ahora se podía, antes de la reforma del 21. El artículo 544 TER anterior decía: eh, de las medidas civiles a adoptar, el juez deberá determinar el régimen de guarda y custodia. El régimen de visitas, etcétera, etcétera. Ahora no. Ahora el nuevo 544 TER dice: el juez, entre las medidas civiles que deberá adoptar, tendrá que determinar el régimen de guardia y custodia, suspensión o mantenimiento del régimen de visitas. ¿Qué quiere decir? Que el juez no puede acordar si no las hay visitas. El juez podrá o modificarlas o suspenderlas, o mantenerlas, perdón, o suspenderlas, pero no podrá eh, acordarlas. Esta es la importante modificación del apartado 7. Por ello, si en el marco de la orden de protección no hay regulación civil previa, el Ministerio Fiscal no pide medidas civiles, no pedirá que se establezcan. Eh, si hay medidas civiles previas, entonces la regla general es suspendemos estas medidas civiles previas que hay, porque hay un acto de violencia y una orden de protección, siempre y cuando, como dice el artículo 544 TER, los menores hayan. Eh, sufrido, presenciado o convivido con la violencia de género. En otro caso, excepcionalmente, se podrá eh, pues, no suspender y acordar que se mantengan esas visitas pese a esta regla general. Por tanto, eh, esta es la importante, creo, eh, distinción entre lo que sucedía anteriormente a la reforma del 21 y lo que sucede ahora. El fiscal no pedirá, no pediremos nunca visitas si no hay visitas acordadas y si las hay. Pediremos la suspensión siempre y cuando los menores han presenciado, sufrido o convivido la violencia y excepcionalmente no pediremos la suspensión, sino el mantenimiento, si pensamos que eso es lo más beneficioso para el menor y, por, su, por, por supuesto, siempre de forma eh, motivada, como se ha dicho antes, siempre hay que eh, dictar una resolución motivada que, 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 sí, que así lo, lo establezca. Todo esto que estoy diciendo del 544 TER es totalmente compatible con la reforma civil que ahora paso a, a, a exponer. Se han modificado los artículos 94, 92, se ha dicho aquí, del Código Civil Común, el 233, 11, 3 y 4 del Código Civil eh, Catalán y todo lo que he comentado de las medidas civiles en el seno de la orden de protección, pues es totalmente congruente con esta reforma también del procedimiento eh, civil. Eh, brevemente, respecto de las medidas eh, penales de la orden de protección, eh, eh, el Ministerio Fiscal puede pedirlas aun cuando la víctima no lo pida y de hecho se hace. Eh, hay supuestos de entidad de gravedad que la víctima no quiere pedir la orden, bien porque no denuncie o bien porque denunciando no la considera eh, conveniente, conveniente, no la ne considera necesaria, pero el Ministerio Fiscal sí que puede pedir esta orden de eh, protección. El Ministerio Fiscal también y el resto de las partes pueden eh, pedir un plazo. Máximo de 72 horas para mm, pedir prueba y acreditar no solamente los indicios de delitos, sino lo más importante si realmente se da la situación de riesgo objetivo o no se da esta situación de riesgo eh, objetivo. Paso eh, al procedimiento de familia, que tiene muchísima relación con lo que he comentado de las medidas eh, civiles en el marco del 544 TER. Y ya como se ha comentado antes, Ana ha hecho mención a ello. Ha habido importantes modificaciones. Se ha modificado el artículo 92, el artículo 97 del Código Civil Común, 233 del Código Civil Catalán. Eh, las más importantes modificaciones en el Código Civil Común... Eh, la guarda compartida ya era absoluta antes de la modificación. Es decir, se ha mantenido esa prohibición totalmente absoluta de guarda eh, compartida. En cambio, en tema de visitas, ha habido una importante modificación eh, con la ley or eh, ordinaria eh, 821. Antes, el, el, la norma general eh, era el derecho de visitas. Todo progenitor eh, tenía derecho a relacionarse, a estar, a comunicarse con eh, sus hijos. Ahora no, ahora se ha limitado y se ha limitado muchísimo la discrecionalidad judicial en el sentido que decíamos antes. Ya no puede haber esas visitas, que es el, el principio del derecho general del eh, progenitor. Eh, según el Código Civil, eh, redacción actual del artículo 92.7, no procederá la guarda conjunta, en ningún caso, no hay excepciones, cuando el progenitor esté en curso en proceso penal. Eh, por eh, delito de violencia de género doméstica o incluso en indicios fundados de estarlo. Eh, la actual redacción mantiene la prohibición absoluta de visitas, pero como ya os decía introduce la, la, la regla general de eh, prohibición de visitas, pero admitiendo admitiéndonos una regla general excepciones. Eh, en el Código Civil Catalán Sí que se ha introducido, aquí está la, la novedad, la prohibición absoluta de guarda. Antes no era una prohibición absoluta de guarda. Eh, ahora sí, ahora ningún progenitor incurso en procedimiento de violencia de género doméstica podrá asumir una guarda eh, ni individual ni exclusiva. Y lo que hace el Código Civil Catalán, además, es introducir la regla general de la prohibición eh, de visitas. Simplemente deciros eh, eh, algunas. Mmm, diferencias o comparativa de, de Código Civil eh, Común y Código Civil Catalán. Código Civil Común habla utiliza la palabra eh, a la hora de establecer, de establecer la excepción a las visitas, expresión no obstante, no obstante, tiene sinónimos como sin embargo, pero, por otra parte, si bien. Cambio el Código Civil Catalán, yo creo que ha utilizado una eh, expresión más... Eh, restrictiva. Habla de excepcionalmente a la hora de establecer las visitas. Es un pequeño matiz, pero yo creo que sí que, en este sentido, el Código Civil Catalán ha optado por una expresión más restrictiva que la del Código Civil Común. Como decía Ana, el Código Civil Común habla de guarda conjunta. Hombre, se entiende que si conjunta no hay, tampoco la habla de individual. El catalán habla de guarda, luego incluye las dos, conjunta e individual. Y ciertamente el Código Civil eh, Común prohíbe absolutamente las visitas del preso eh, con los menores. En cambio, el Código Civil catalán esta prohibición no la establece absoluta porque la excepción que da para las visitas la amplía también para el caso de los eh, presos. En el mismo sentido, modificación, y creo que es muy importante porque se ha hecho mención aquí del artículo 66 de la Ley Orgánica 1-2004, en el mismo sentido que las modificaciones que he comentado hasta ahora. El artículo 66 de la Ley Orgánica 1-2004 ha sido modificada por la Ley Orgánica 10-22. El artículo 66 dice ahora que el juez ordenará, antes decía podrá ordenar, ahora dice ordenará la suspensión del régimen de visitas para el maltratador, eh, progenitor maltratador o inculpado por violencia de género e introduce un inciso que antes no existía, sin interés superior del menor no acordará la suspensión. Entonces, eh, podrá establecer visitas, eh, supervisadas, con un seguimiento periódico, eh, etc. Hacer mención a la sentencia del Tribunal Constitucional, se ha, se ha hecho mención aquí eh, importantísima, la sentencia del Tribunal Constitucional 126-22, eh, que parte del criterio fundamental a la hora de eh, establecer la guarda y visitas de los menores con el progenitor maltratador, el interés superior del menor. La regla general siempre será la eh, suspensión. Pero hay una excepción. Por tanto, hagamos en cada juicio, entiendo yo, en cada juicio procedimiento civil, un juicio de ponderación. Hay varios intereses en juego. Primero el interés del menor, por supuesto. Vamos a sacar al menor de ese peligro, de esa situación de, de peligro, de ese, eh, quedar expuesto a una eh, violencia directa o indirecta o instrumental, pero eh, vamos a valorar si realmente eso es bueno o no. Eh, y si hay que romper o no esa relación paterno-filial. Eh, creo que eso es importante también. Y hay que tener en cuenta que si protegemos al menor, protegemos a la mujer. Siempre motivar toda resolución judicial y, sobre todo, siempre analizar caso por caso. Hay que ver en cada procedimiento civil ese menor en ese concreto momento que estamos eh, viendo y con esas concretas circunstancias que estamos eh, examinando. Eh, creo que es muy importante el auxilio eh, del servicio técnico de de Turbada. Creo que en muchos casos. Eh, difíciles en muchos casos que realmente mm, creemos que no es bueno y el equipo técnico penal por un lado y, y el civil de asesoramiento por otro lado nos está diciendo que no es bueno romper esa relación paterno-filial pues mm, tenemos eh, esa posibilidad de acudir a un servicio técnico de punta de turbada para ver si realmente la cosa puede evolucionar creo que es muy importante, el artículo 66 lo dice, la, la eh, el control, el, control el, el, el examinar la evolución de por ejemplo si se han suspendido las visitas bueno, pues si la suspensión el mantenimiento de esa suspensión a lo largo de unos meses es útil, es compatible con el interés del menor, sigue siendo compatible con el interés del menor o no. Yo creo que sería muy importante, siempre que se adoptan decisiones tan trascendentales como una suspensión de visitas, que haya eh, al cabo de poco tiempo un examen de esa situación, una valoración de esa situación para ver si hemos de continuar manteniendo esa suspensión o no. Y dejo en el aire, por pues, si luego hay debate, cuestiones que se nos plantean muchísimo en el día a día los fiscales, denuncias cruzadas, denuncias cruzadas en un procedimiento penal que entonces ninguno de los progenitores podría subir una custodia, ni individual ni exclusiva. Institucionalizar al menor, hombre, me parece muy grave, gravísimo. Eh, hay opciones como el 233.10 que nos permiten pues, atribuir la custodia a, a unos abuelos, a unos parientes con suspensión de la parte de la potestad. Eh, cuestiones varias, delitos leves, delitos leves mmm, un delito leve de injurias que ya te prohíbe absolutamente una custodia compartida y a priori, como regla general, te suspende visitas por un delito leve, cuando a lo mejor te encuentras con una custodia compartida de hace años que se está llevando a cabo. Hombre, pues yo creo que hay que valorar, ¿no? Y yo creo que el equipo técnico penal, en el ámbito penal, el asesoramiento técnico civil en Gerona, eh, o sea, utilizamos mucho sus informes y nos sirven muchísimo sus informes. Pues son básicos, son de gran ayuda porque, bueno, pues muchas veces nos encontramos con casos concretos que, que no son tan fáciles con la ley en la mano a la hora de, de, de resolver. Muchas gracias. Doncs, doncs bé, passo la paraula a Nati Veraguas. Bé, bueno, moltes gràcies per haver-me convidat. És un privilegi i un honor estar en aquesta taula i en aquestes jornades. Soc conscient que sóc l'última persona d'un divendres al migdia, que anem molt, molt tard i intentar ser molt breu. A més a més, les ponents que m'han precedit han fet una exposició jurídica brillant i les jornades bueno, han anat reforçant moltes coses de les que ara diré. Llavors, en aquesta funció no, que, que, eh, bueno, que m'han encarregat no, de, de donar la visió dels dispositius socials i de les dones, els fills i les filles no, i les adolescents, centrat sobretot en nens i nenes, la meva intervenció serà per parlar d'algunes coses que s'han anat dient al llarg de les jornades. I tinc... Vale. La primera expressió, que és les nenes, nens i adolescents al centre, no? em sembla que és una expressió clara, ja no estic parlant de conceptes jurídics com interès superior no? del menor, sinó de la idea de posar els nostres nenes, els nostres nens i els nostres adolescents al centre de la intervenció. ¿vale? I després parlaré de les eines per a la protecció, la recuperació i la reparació. Ups, això com va? Ah, sí. A veure, espera, Ui, que petit es veu. <laughs> vale. Bé, bueno, la, la taula anterior que m'ha precedit, no? la, la doctora Helena, ja ha parlat de totes les afectacions i que, que té la violència misclista amb les nenes, nens i adolescents. Però és important tenir-ho present. Soc conscient que aquest auditori és el més sensibilitzat de cada casa, que per tant ha vingut la judicatura que està sensibilitzada, la fiscalia sensibilitzada, no? la resta d'operadors jurídics, els equips tècnics... Però bé, bueno, és important no? nombrar en aquesta idea de posar els nens i les nenes al centre, que a més a més és la terminologia que s'utilitza aquí a Catalunya en el protocol MAR i també amb la llei, eh, bueno, de l'afectació que té la violència masclista. I l'afectació que té la violència masclista, que no és la física, sinó que és el créixer en un context així i estar exposats així, com ho he explicat molt bé abans, no? la, la, en la taula anterior, en un moment de creixement i de construcció de la personalitat. I que, a més a més, la violència masclista també disminueix els factors de protecció. I un dels factors de protecció més important per protegir les nostres nenes, nens i adolescents és la mare. I la violència masclista afecta el vincle amb la mare i també les competències marentals. Una reflexió sobre la violència vicària. Jo ja m'ho imaginava que les companyes, no? que les altres ponents de la taula, parlarien més no? des de la part més jurídica de la llei estatal i del Codi Civil de Catalunya i el Codi Civil, i portat aquí com l'articulat de la llei catalana per a l'erradicació de les violències masclistes, que com a professionals que treballem a Catalunya ens interpel·la a tots i totes. És a dir, que és el legislador català i l'executiu que està donant unes orientacions a tota la professió, diguéssim, jurídica i no jurídica de Catalunya i un mandat de com intervenir parla de violència vicària, una reflexió sobre la violència vicària. És molt interessant parlar de violència vicària, però en la idea de posar els nens i les nenes al centre, la violència vicària és aquesta idea de que s'els està utilitzant per fer mal a la mare, vale? És interessant utilitzar-la, però hem de recordar-nos que ells sols també són víctimes directes de la violència. És a dir que no només hi ha la violència que s'exerceix a través d'ells per fer mal a la seva mare, sinó que ells, pel fet d'estar en aquesta situació, tenen greus conseqüències no les innombraré perquè anem molt tard i perquè a la taula d'abans s'han exposat. Però bueno, és a dir, no penseu només a vegades, no? ho ha dit la, la doctora Helena, no? de criatures que estan excessivament adultitzades, per nens que no tenen potser trastorns de conducta a l'escola, però que tenen una centració, no? una, una assumpció de rols, una cre unes creències, és a dir, tot... A fer, és a dir, no tinguem una imatge estereotipada de quina és l'afectació de les violències perquè viure amb violències afecta i llavors hem de veure les eines que tenen aquestes criatures per tirar endavant. Bé, només era aquesta reflexió, eh?, que és interessant parlar de violència vicària, però que parlem de violència contra els nens, nenes i adolescents, des d'un lloc de vista més ample i entenent-los com a subjectes i, i posant-los al centre. En el tema de la protecció, la recuperació i la reparació, mira, m'ha anat perfecte perquè nombro la resiliència i a la taula anterior es nombra, però jo, em centro més en la resiliència des de l'àmbit comunitari que també s'ha nombrat, no? És a dir, els dispositius socials, la comunitat i el, i el missatge que llancem social que permet la resiliència. La resiliència no és un xampinyó, que hi ha gent que té i altres que no, sinó que s'ha de cultivar no? i s'ha de generar eh, una, una, un entorn que permeti la resiliència. La resiliència tampoc no és, i ara ve el cas que, hi, que hi ha hagut tot un xou amb, Bueno, a Twitter, amb una xerrada de, en el col·legi de l'advocacia, no és la resignació. Això no és la resiliència. La resiliència no és resignar-nos no? davant les adversitats. La resiliència és eines no? que es tenen individuals per poder superar situacions traumàtiques. I, a més a més, aquestes eines, com veí recollit, que no ho dic jo, eh? ho diu aquest autor, no és una cosa innata, sinó que es cultiva a través de la relació, de la relació amb la família, relació amb l'entorn i la disposició de la societat a acollir això que ha passat. Si volen llegir, els que, no, els que siguin juristes, és molt fàcil de llegir, ho dic perquè jo, com tinc aquesta doble ànima de coordinar equips no? eh, multidisciplinars, però a l'hora de, de, ser jurista és molt fàcil de llegir i s'entén molt fàcilment. Quina és la idea? Per exemple, a Ruanda, en el que va haver un genocidi, hi ha uns tribunals de la veritat en el que no està pensat des d'un lloc punitiu, però sí d'exposició i de generar no? espais d'escolta i comunitàriament no? de que les víctimes puguin explicar el dolor i el trauma causat. I hi ha estudis molt interessants sobre com es recuperen. Aquest autor parla tota l'estona d'això i, a més a més, heu de saber que en els seus llibres parlarà tant de l'extermini no? de la població jueva donant en l'holocaust, com de la violència a l'àmbit de la parella i la violència cap als infants. Per tant, en el tema del trauma no hi ha traumes de primera i traumes de segona. En això de parlar de la comunitat és perquè bueno, interpel·lo coses que es van dir ahir a la taula. Es parlava de la necessària coordinació, no?, entre tots els dispositius. Si la comunitat és el que ha de donar resposta a la resiliència, és important que tots els dispositius de la comunitat es coordinin i que, per tant, no només siguin els operadors jurídics i la judicatura no? com un com algo aïllat, sinó que es coordini amb serveis socials, amb la xarxa d'intervenció en violències masclistes, amb els dispositius de salut. La resposta comunitària és important per articular processos de resiliència. En aquesta coordinació poso sobre la taula la necessitat de que almenys la Fiscalia, sé que no, no interpel·lo, sé que hi ha un principi jeràrquic, però que la Fiscalia hauria de participar de forma, i diguéssim, obligatòria en tots els circuits de coordinació. És a dir, els dispositius socials tenen unes xarxes, no? unes trobades i uns dispositius, uns protocols i unes trobades d'aquests circuits en el que es van no? abordant les necessitats de tots els professionals i també es pot portar els casos i els desencaixos en algun cas. És important que la Fiscalia pugui ser-hi per coordinar no? tota aquesta idea i perquè, a més a més, per a xambra, perquè sigui un dispositiu més de la resposta comunitària a les violències masclistes. Alhora, jo sóc conscient que la judicatura està pensada com un braç de l'Estat, no? que és, bueno, és important, però també s'ha de tindre en compte que en el treball en xarxa la idea és treballar tots en xarxa sense que hi hagi un rotllo ai, perdoneu l'expressió de rotllo, una idea, diguéssim, vertical, sinó horitzontal. Per tant, també és important pensar que encara que la judicatura i tots els operadors jurídics són imprescindibles en la resposta, són imprescindibles en el sentit de que una mala resposta eh, pot eh, tirar enrere processos de recuperació o empitjorar-los i que haguem d'estar molt més temps, però que la realitat és que no es denuncien molts dels casos que estem atenent. I ara vaig a la segona part han de ser conscients que vostès estan veient un iceberg molt petitó de la realitat. En els serveis que, que gestionem, i no només els que gestionem la nostra entitat, sinó els no, posats en relació amb altres dispositius, altres entitats, amb la xarxa de les violències masclistes, els CIEs, els CIATs, no, amb salut, la realitat ens diu que la majoria de persones no estan denunciant. És a dir, arriben al jutjat potser 40 o un 50% en, en, sent molt optimista. S'ha greu donar males notícies, però no hi ha una bona premsa. És a dir, la ciutadania no valora excessivament el seu pas no? pel circuit jurídic des d'un lloc eh, no? que produeixi re reparació i això és una, és una box que circula. I també passa entre els professionals, al el qual quan es posen en relació amb la judicatura, la majoria en els circuits expliquen males praxis, dificultats perquè s'entengui la intervenció. Sap greu dir-ho, però és que si no es diuen aquestes coses no es poden canviar. Entenc per això que aquesta idea d'aquestes jornades és, aquest, és anar sembrant una llavor no?, pel canvi, per la millora també és alarmant, i ho han dit les companyes, i ho han dit en les taules anteriors, la situació a Catalunya en relació a les ordres de protecció. La majoria d'ordres de protecció a Catalunya es deneguen, i a més a més, és que no fa falta que repeteixi, perquè les ponents que m'han precedit ho han dit clarament. A més a més, de les otorgades, n'hi ha molt poques, amb mesures civils. Per tant, hi ha eines que el legislador ha dotat que no s'estan utilitzant també, com que el meu encàrrec era parlar no? de l'impacte que té eh, en, les, en les víctimes, centrat sobretot en nens i nenes i adolescents, hem de tindre present l'expectativa de paraules com justícia. Aquest, aquest edifici es diu Ciutat de la Justícia. Ciutat de la Justícia és un concepte molt gran una criatura, no? El concepte del que és just i injust. Nosaltres, amb aquesta doble ànima que tinc jo, sabem tots els presents, no? Per la nostra adultesa, que el que es fa és aplicar la llei, que la justícia s'intenta però que a vegades no? l'aplicació de la llei no és justa o té unes limitacions i que, a més a més, hi ha unes garanties a l'acusat, hi ha uns procediments i unes maneres de fer. Però de tindre present que quan un menor es dirigeix a, a, algo que ell veu com justícia, el que està buscant és aquest concepte Ampli. L'impacte del nom creuen és demolidor en els processos de recuperació. Per això abans us posava la frase, no? Dal, dal, dal. És que no sé pronunciar-lo, si cir l'ho dic, el d'abans, en el que deia l'importància de saber escoltar i de que puguin ser escoltats. Llavors, el nom creuen és demolidor pels nens i nenes i adolescents i genera la sensació d'impunitat. I això no vol dir que les víctimes vulguin eh, una foguera pública i penes eh, increïbles de presó. A vegades és la idea simbòlica de qui està escoltant, no?, i la comunitat a través dels operadors jurídics que condemnen allò que ha passat. I la impunitat té molts eh, efectes, efectes eh, devastadors. En relació a tot això, se'ns posa sobre la taula altres coses que han sortit al darrere de les jornades i que han anunciat les companyes. Com? Com la majoria de situacions de violència masclista no són denunciades, s'estan donant guardes custòdies compartides en situacions de violències masclistes. I després es parla de divorcis durs o també de violència creuada. I el que hi ha són situacions de violències no denunciades. Us haig de dir que hi ha un, un foro cotxes, passa instruccions de com denunciar. Llavors, ens passa amb els serveis d'atenció que estem atenent senyores no? o criatures. En aquest cas, més parlaré de les mares, eh? en el que hi ha una situació de violència masclista, que els professionals no orientem a la denúncia, però que el procés fa que la dona encara no hagi pres la, la, la decisió de denunciar, i de cop arriba un dia amb una denúncia del maltractador, perquè en una esbaralla en el que ella es defensa i li causa uns eritemes i uns, erito, i uns hematomes, hematomes a vegades ni això, un eritema, que ja sabem tots que és una rascadeta, i llavors ella té una denúncia, i allò ja va per violència creuada, i després que ella expliqui que és víctima de violència, ja no s'ha tingut en compte també deien ahir les taules el problema amb la violència habitual, perquè s'està jutjant no? penalment per fets concrets, però hi ha molt pocs procediments que avaluïn no? les històries de violència en la seva amplitud. El que estem veient és com a l'arbre i no al bosc. És a dir, si jutgem només per una lesió concreta, per un fet concret, però no s'avalua per, no, per tota la trajectòria de la relació, en relació també, els nens i les nenes s'estan visibilitzant tot el que han presenciat aquestes criatures. I a vegades no només és que siguin víctimes de directes o ho hagin pre presenciat, és no? la minusvaria cap a la mare, el context no psicològic, els valors i creences, l'estrès que suposa viure amb, no? en, en alerta contínua, perquè a més a més en relació, han de saber que els adolescents, moltes vegades quan són víctimes directes és perquè s'han posat entre intentant protegir la seva mare ara continuo amb les males notícies, perquè després ve l'altra part, que és el SAP i les violències sexuals. I això ja és la tormenta perfecta. La tormenta perfecta és quan eh, una dona decideix que tirarà endavant la separació via civil sense denunciar violència masclista. Per què insisteixo? La majoria de les víctimes no denuncien. I, per tant, la majoria de les víctimes creuen que amb un procediment civil no ho podran solucionar. Llavors, estan en el jutjat civil, plaitejant, no? O inclús pensant a vegades elles que una guarda custòdia compartida és sensata. Em en aquest context, a vegades els nens i les nenes comencen a explicar situacions que els professionals en generen alerta. Quan els professionals, lo que comencen els infants i els adolescents a verbalitzar situacions d'alerta, nosaltres acabem hem a les mares, i a més a més aquí la moderadora forma part no? de la DGAIA, és a dir, una mare que no posa una denúncia penal pot ser considerada una mare que no té eines de protecció. Per tant és a dir, davant de la verbalització dels infants, hi ha moment en què la mare ho denuncia o han de, denunciar, o han de comunicar los professionals. I a vegades, els nens i les nenes i les adolescents, com molt bé ha dit l'anterior ponent de l'altra taula, no tenen relats eh, que siguin com coherents, és a dir, que diuen una cosa, després en diuen una altra, bueno, coherents, entenem-nos, eh? És a dir, no pensem que s'asseuen i expliquen cronològicament els fets? I com més petits, pitjor, perquè, bé, bueno, pitjor, entenem-nos. És a dir, eh, ho fan a través del joc, ho fan a través de no? expressions que no acabes d'entendre ben bé, no? Eh, bueno, el papà me chupa. ¿Qué? xupa. Què? Xupa què? Saps? Vull dir, com xupa? bueno. Eh, llavors, dic que és la tormenta perfecta perquè, ai, perdoneu, que ja m'estan dient que vaig... Te... Eh, eh, bueno, que tinc poc temps. És perquè llavors, quan les mares denuncien i hi ha un, un pleit civil en marxa, llavors apareix Algo que se'n diu el síndrome de l'alienació parental, que ara que està prohibit a Catalunya per la legislació catalana, que també el legislador estatal, que també no? la, tota la normativa internacional, però que continua operant, operant en dels operadors jurídics. I m'alegro que aquí, no, la, la ponent anterior d'aquesta taula, sinó d'ahir, no, la directora de l'EATAF, ens hagi verbalitzat no, públicament i clarament el compromís de l'EATAF de no és a dir, d'estar en contra absoluta d'aquesta categoria i de no en cap moment aplicar-la en els seus informes. I ara que ve l'altra part, que és el règim d'estades i comunicacions amb el progenitor violent. Per això, de totes maneres, també volia fer una referència... Ja sé que vaig curta de temps, eh? però també m'ha preocupat una mica, o crec que hauríem d'aclarir, quan l'EATAP no, ha parlat de l'hipòstasi de l'engany. És a dir, l'EATAP no ha de valorar si hi ha un engany. El que ha de valorar és quins factors operen en el, en el testimoni de la víctima, no? del testimoni, perquè l'operador, és a dir, la judicatura, pugui valorar eh, si, què estan operant en aquestes declaracions i si pugui entendre no? el moment evolutiu, la història anterior, és a dir, que tingui elements de valoració per poder entendre endra no aquesta declaració. És obvi, però també crec que cal dir-ho, que a vegades una sentència absolutòria no vol dir que no hagi passat. Les sentències absolutòries vol dir que el procediment penal en aquesta idea, a més a més, perquè és veritat que l'Estatut de la Víctima cada vegada dona més drets a les víctimes, però que està pensat des de la garantia dels drets a la persona acusada, una sentència absolutòria, només és una sentència absolutòria. Ens complica molt la vida a la resta de serveis quan tenim una sentència absolutòria, perquè llavors el progenitor no, sigui rom com que és innocent, però no vol dir que sigui innocent, només que no s'ha provat o que no hi ha cà càrrega, diguéssim, prova suficient. Amb tot això, bé, el que ja han nombrat les companyes, bueno, aniré molt ràpid, eh? Bueno, de licència deguda, d'acord a la llei catalana, que era l'anterior, eh, la valoració no, de la violència, eh, de la, no? la prohibició de la revictimització, ui, ara no passa. El que he dit sobre la, el SAP, que està prohibit, que es considera violència institucional a, a Catalunya, i ara no, no, no m'ampliaré molt d'aquí perquè les companyes han sigut magnífiques en la seva exposició, però crec que cal posar l'exposició de motius eh, del decret llei. En l'exposició de motius del decret llei, el, el legislador, bueno, en aquest cas el govern, eh, amb un mandat del legislador, del Parlament, diu que, havent antecedents suficients perquè la, no, la judicatura pogués suspendre el règim de visites i estada, que cal fer aquesta, aquest eh, decret llei urgent. Per què? I llavors, si voleu, ho podeu llegir, no? Perquè recull el que han nombrat les companyes amants, però és doncs perquè la, no s'està aplicant la llei. Per tant, si la ciutat de la justícia és la ciutat de l'aplicació de la llei, interpel·lo que s'apliqui la llei. I si el legislador diu que la norma general és la suspensió del règim de visites, aquesta és la norma general. I la subsessionalitat s'ha de valorar. I això no vol dir que s'hagi, que no s'hagin de fer excepcions, però han de ser excepcions i han d'estar motivades. Llavors, eh, només eh, un altre punt, i permeteu-me eh, que ho expliqui, eh? Jo crec que en aquest auditori seria interessant no? demanar supervisió per tots els operadors i operadores jurídiques. Us explico què és la supervisió. Tots els dispositius socials tenen espais per poder no? avaluar com la violència està impactant i quines parts, diguéssim, de lo propi, de lo subjectiu es posen en joc en relació amb el procés d'acompanyament d'aquelles persones. Perquè tots hem sigut, no? Persones, fills i filles i tots tenien en el cap com ha sigut el nostre pare, com ha sigut la nostra mare i quan ens expliquen violència ens ressona les violències pròpies, perquè malauradament tots i totes estem exposats a violència. Sí, si els dispositius socials tenen supervisió interpel·lo per, diguéssim, per una millor atenció a la ciutadania i també per una millor praxis als operadors jurídics per una millor, i perdoneu que ho digui, eh? salut mental, no és que hi hagi, sinó per poder treballar tota aquesta violència que vas escoltant, tot aquest dolor que vas escoltant, crec que és imprescindible. I en aquesta taula ho haig de dir, que s'articulin espais de supervisió a tots els operadors jurídics. I fins aquí, moltes gràcies i ha sigut un